considerando que los males de México provienen de que los políticos anteponen los intereses del partido a los de la nación, con el resultado que se padece insuficiencia alimentaria y energética y una deuda pública de más de 8 billones de pesos, y de que mientras el salario mínimo no llega a los 100 pesos diarios y la canasta básica aumenta, los funcionarios públicos se otorgan bonos y aguinaldos de entre 200 mil y 500 mil pesos. Yo, Mauricio Ávila Medina, general de brigada, diplomado de Estado Mayor retirado y licenciado en historia, me erijo en candidato independiente a la presidencia de la República para el periodo 2018-2024. Y los partidos les ofrecen una despensa, si les ofrecen un billete de 200, de 500 pesos o lo que les ofrezcan, tómenlo. Tómenlo porque es nuestro. Pero no que no les condicionen el voto. México es muy rico. Nadie es pobre. Nos hacen pobres los corruptos porque se llevan lo que es nuestro, se llevan lo que es de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Como aspirante independiente a la presidencia de la República, por invitación de universidades y asambleas generales de organizaciones sociales y de profesionistas. Mi vida y mi desempeño en el escenario nacional está a su disposición en la página correspondiente. Quiero expresarles que estoy muy, muy contenta, que estoy muy, muy feliz porque cumplido. Ustedes saben que yo soy, hay mucho movimiento por la mala pavimentación, un punto más. Ustedes saben que ya tengo mucho tiempo trabajando y aspiro a ser presidente de mi país. Tengo mucho tiempo trabajando en esto. Es un proyecto que tengo más de 15 años escribiéndolo, haciéndolo, caminando por las calles, caminando con todos ustedes de la mano, de su brazo. A veces hemos llorado, a veces hemos reído, hemos comido juntos, hemos pasado momentos de tristeza. En esta ocasión, lamentablemente, la última con el terremoto que hubo en México, porque sí, fue un terremoto, no mientan. No. ¿Tú tampoco la traes? Sí. ¿Te puedo robar un minutito en lo que llega la gente? Bueno, yo soy Armando Ríos Peter, estoy anotado como aspirante a la presidencia de la República. Y lo que estoy haciendo es ahorita aprovechar, estoy recorriendo aquí el poli para pedirle a la gente que nos pueda apoyar con su firma. Que nos pueda apoyar con su firma, con su credencial de elector, para poder estar en la boleta y para poder competir con la presidencia de la República. ¿Te interesaría apoyarnos? Con su firma. Te quitamos 3 minutos. Y hay una aplicación que está padrísima, mira, te la enseño. ¿Cuántas cajas? Pues no la podemos sacar porque necesitamos que estés trabajando. Mira, checa. Esta es la aplicación. Checa. Aquí. Y la aplicación dice captura y apoyo. Yo estoy realmente emocionada en pedir las firmas, en buscar a los ciudadanos, en tocar las puertas, en mover las almas, para que transformemos entre todos a nuestro México. Yo estoy en manos de los ciudadanos, así ya lo decidí. Para mí, me pareció no tenía
no solo alternativa, sino que me parece que este camino es profundamente democrático y participativo a la altura de México. Digamos entonces que ya...